Exacto, sí. Bueno, anoche la verdad que no tuvimos un buen partido. Nos costó mucho entrar en juego. No fue uno, o fue uno de los, creo, uno de los peores partidos que hemos jugado, lamentablemente, pero y el rival jugó mucho mejor. A veces este deporte tiene esas cosas que no es tan, digamos, lineal como por ahí el fútbol, donde uno con un resultado puede sacar un empate. Acá no, Claro. acá gana uno o pierde el otro. Acá no hay empate, acá no hay un poquito mejor partido. Es un deporte muy lógico y bueno, ellos jugaron mejor a lo largo de todo el juego y lo ganaron bien. Estuvimos cerca al final, que nos pusimos a 2 puntos, pero bueno, tuvimos pocas ideas. Mejoramos un poco en el segundo tiempo en defensa, pero tuvimos pocas ideas ofensivas y por ahí cometimos muchos errores. Así que bueno, creo que Pozo del Molle fue justo ganador. Muy bien, o sea que la Copa se fue a Pozo del Molle, bien lo mencionaba. Pero se vienen cosas lindas para el básquet, se viene el Prefederal nuevamente y la gente que se está preparando, ¿no? Los jugadores. Sí, bueno, viene un torneo muy interesante, con los mejores equipos de la provincia, 27 equipos que van a participar, a partir del 11 de agosto, el lunes próximo tenemos la presentación de la liga en Oliva, en el Club Independiente de Oliva, que está jugando Liga Nacional. Ahí se va a hacer la reunión para presentar los equipos y demás. Sí. Y el torneo va a ser un torneo realmente muy muy competitivo, donde muchos equipos tienen jugadores pagos, donde se entrena todos los días, donde hay un nivel de exigencia mayor y es clasificatorio para un torneo federal, que también, bueno, obviamente es muy relevante, ¿verdad? Acción Juvenil va con todas las categorías, profe. No, eso es solamente el equipo de mayores. Bien. Eso solamente participa el equipo de primera división, Sí. donde también participan algunos clubes de Villa María, pero son 27 equipos de toda la provincia, de Mortero, San Francisco, Bien. Río Tercero, la zona del sudeste, la zona de Oliva. ¿Ya tiene Nosotros acá fecha? en... Todavía se tiene que hacer el sorteo. Bien. El lunes se va a hacer el sorteo del diagrama, cómo van a ser, cómo van a estar la conformación de las zonas y todo eso, pero sí tiene fecha de inicio para el 11 de agosto. Muy bien. Ahora próximamente hemos recibido jugador nuevo, ¿no? ¿Le sumamos a primera? Sumamos de primera un refuerzo, Santiago Ramallo, ex jugador de Independiente de Oliva y el último paso por Racing de Córdoba. Es un perimetral, tirador. Un jugador muy inteligente, bueno, que creo que nos va a dar cosas importantes. Ya estuvo practicando el martes con nosotros, así que bueno, tenemos grandes expectativas de que haga un despliegue un buen básquetbol en Acción Juvenil. Y por último, el sábado. Usted mencionaba el partido del sábado. ¿Para qué categorías es el partido con Unión Villa María? Con Unión Central de Villa María ya empezamos a jugar la segunda ronda del torneo local, Sí. ¿verdad? Y vamos a viajar a Unión Central a jugar con todas las categorías, tanto Bien. desde pre-mini, mini, como U13, U15, U17 y hasta U19. El sábado juegan todas las categorías, se juega sábado en lugar del domingo, porque ellos están participando en un torneo provincial, entonces el domingo no pueden jugar, así que jugamos el día Sábado. sábado.